En el análisis anterior habíamos hablado de este pequeño botoncito que el fabricante denomina 5D y que yo he denominado multirrotor. Habíamos dicho que si lo desplazábamos a la izquierda o a la derecha, poníamos y quitábamos el zoom de la cámara. También habíamos dicho que si lo movíamos hacia adelante o hacia atrás, el gimbal de la cámara subía o bajaba según el movimiento. Lo anterior es completamente correcto, pese a que esta configuración es la que trae el multirrotor de fábrica. Pero a través de la aplicación DJI Go podemos configurarlo como a nosotros nos guste, conforme lo veremos de inmediato. Esta es la pantalla que nos presenta la aplicación para que personalicemos el multirrotor. Al elegir en la pantalla de la aplicación cualquiera de las cuatro posiciones que tiene el multirrotor, se nos va a abrir este menú de opciones para personalizarlo. Podemos notar que las opciones primera, quinta y sexta tienen funciones dobles, lo que significa que al tocar dos veces el multirrotor en el mismo sentido, este nos va a realizar dos operaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo elijo que al hacer el botón del multirrotor hacia adelante se me desplieguen las opciones del gimbal o de la cámara, entonces, al desplazar el botón hacia adelante, la cámara va a subir y al volverlo a desplazar hacia adelante, la cámara va a bajar. Dicho esto, entonces, las opciones que no tienen una doble función requieren de dos movimientos para ejecutar una operación. Por ejemplo, poner el zoom implica un movimiento de multirrotor. Y quitar el zoom implica otro movimiento del multirrotor, normalmente en sentido contrario. Finalmente, debo indicarles, ya para pasar a otro tema siempre relacionado con el control remoto, que el zoom de la cámara no funciona en formato 4K y que es a partir de la configuración de 2K, es decir, un formato del video de 2720 por 1530 que el zoom estará disponible. En el análisis anterior les había mostrado una imagen del control remoto con los motores apagados. En esta imagen, ya teniendo el Mavic en vuelo, podemos observar cómo los diferentes valores van cambiando de acuerdo a la altura y a la velocidad y a la distancia que tiene el Mavic. Y acá tenemos el Mavic en pleno vuelo, operado únicamente por el control remoto, es decir, sin ningún dispositivo que nos sirva de monitor del vuelo que va realizando el Mavic. En este momento, prácticamente hemos perdido contacto visual con el dron. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para recuperarlo? En primer lugar, mantener la calma. En segundo lugar, fijarnos en las cifras que nos da el control remoto en cuanto a la altura en que se encuentra y en cuanto a la distancia que se encuentra. Entonces, de acuerdo a estas cifras, vamos a hacer movimientos cortos y suaves con el bastón derecho del control para saber si la distancia se incrementa o se disminuye y así proceder de manera conforme.
el bastón izquierdo, si fuera suficiente la altura, no debemos tocarlo para nada hasta que lo hayamos recuperado visualmente. La otra opción que tendríamos sería apretar el botón de retorno a casa que tiene el Mavic y entonces dejar que él mismo aterrice de manera automática. Y ahora, por fin, tenemos el Mavic bajo nuestro control y vamos a proceder a aterrizarlo. Como corolario de todo lo anterior, ha quedado demostrado que es totalmente posible volar el Mavic únicamente con el control remoto. Pero pienso que al hacerlo, perdemos dos particularidades que nos puede ofrecer el vuelo con drones. Uno, si lo deseamos únicamente, poder disfrutar de la vista que nos ofrece el dron durante su vuelo. Y dos, tomar fotografía o filmar el video para compartirlo posteriormente si así lo deseamos. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado esta segunda parte del análisis del control remoto del Mavic y será hasta la próxima.